Con Aníbal Celada, el presidente de Asunción Runners, en el lanzamiento de la corrida Ekiden de Toyotoshi Sociedad Anónima, esta corrida tradicional que se realiza todos los años. Bueno, tenemos la oportunidad de compartir con el organizador de esta justa deportiva tan importante que refleja la filosofía del grupo Toyotoshi. Aníbal, un gusto saludarte. Te tengo que expresar mi aprecio, porque nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, así que primero un gusto realmente verte bien y sobre todo continuar en esto que tanto te gusta. Pero háblanos un poco de esta corrida Ekiden. Bueno, mira, Ekiden es una corrida tradicional que se hace en Japón hace más de 100 años. Se hace alrededor del Palacio Imperial. Y el perímetro del Palacio Imperial tiene 5 kilómetros. Entonces se hace en posta. De hecho, la palabra Ekiden quiere decir posta, ¿verdad? Entonces, únicamente en equipo se puede correr. Por eso también es muy importante, porque no solamente se hace una competencia a nivel individual como estamos acostumbrados, sino que bueno, es mi equipo y se forja un poco el sentimiento de equipo. Entonces, exactamente, ¿verdad? Somos todos de un equipo, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros los corredores un poco somos de repente un poco individualistas, ¿verdad? Pero somos muy solidarios, eso sí es cierto. Entonces, el fomentar un poco este tipo de eventos también nos lleva a pensar en que no soy solamente yo, sino somos todos, ¿verdad? Como equipo. Y aparte de eso, también algo importante es que en Ekiden también uno puede participar disfrazados. Excelente. Y no sé si habrán visto usted, ¿verdad? Las ediciones anteriores. Realmente hay unos disfraces, la gente se divierte, a nosotros mismos en las ediciones anteriores nos sorprendió. Me acuerdo que la primera vez, cuando se hizo esto por primera vez, solamente los japoneses, los descendientes japoneses venían disfrazados. Y nosotros, ¿verdad? No, ¿verdad? Vimos primero, ¿verdad? Pero en la segunda, tercera, cuarta edición, esto ya fue un boom, ¿verdad? Y bueno, en la edición anterior, que fue el 2019, que fue la última antes de la pandemia, ¿verdad? Bueno, nos divertimos muchísimo con esto. Entonces, lo que quiere realmente, aparte de ese sentido social que tiene Toyotoshi para este tipo de cosas, también un poco fomentar eso, ¿verdad? Fomentar que la gente vaya, se divierta, pase bien, porque de eso se trata esto, y que realmente la competencia en sí pase a un segundo plano. Esa es la idea de esto. Por eso es que convocamos, bueno, a chicos de 13 años, ¿verdad?, que puedan participar, a padres, tíos, a la familia entera, o sea, todos ustedes van a ver, ¿verdad?, o habrán visto en esto, ¿verdad?, que realmente estamos todos, no importa la edad en ese caso, ¿verdad? Entonces, estamos así. Y lo que se va a hacer ahora, el 24 de abril, ¿verdad?, va a ser en Rakiura nuevamente, ¿verdad?, que es un lugar precioso, entre paréntesis. Es exactamente lo mismo, queremos que la gente vaya, se divierta y podamos decir volvimos después de la pandemia, ¿verdad? Porque realmente eso también es algo, ¿verdad? Estamos tímidamente iniciando de nuevo las corridas ahora, ¿verdad? Bueno, y queremos que con esto sea el inicio realmente de volver, así como del 2019 para abajo, ¿verdad? Como antes hacíamos. Y bueno, y lo que queremos es que la gente venga, que la gente se divierta. Y que realmente esto ya está instalado, esto es algo tradicional, pero realmente que la gente pueda sentir realmente eso, ¿verdad? Van a haber un montón de juegos, atracciones previas y posteriores también, así como los años anteriores. Así que, Raúl, lo que queremos es eso, que la gente venga y se divierta. Excelente. ¿Cuál es la forma más rápida, más práctica para que el que esté viendo este programa se anote, se inscriba? Mira, a partir de mañana van a estar abiertas los registros, ¿verdad? Uno puede entrar a la página de Ekiden para www.ekidenparaguay.com. Ahí está la forma de registrarse a través de su teléfono celular, tableta, PC, no importa el dispositivo, puede entrar ahí. Ahí mismo uno puede, se registra, ¿verdad?
pone algunos datos que le pedimos. Y en el mismo lugar, por ejemplo, si quiere hacer un tipo de transferencia o pagarlo a través de tarjeta de crédito o débito, en el mismo momento puede hacerlo. O sea, no hace falta que te vayas a un lugar, que hagas esto, o sea, ningún trámite, nada, nada de la comunidad de donde vos estés, ¿verdad? Entonces, es una comodidad un poco que también le damos a la gente porque sabemos, ¿verdad? Este tema ahora de trasladarse es muy, muy complicado. Entonces, a partir de mañana eso va a estar y sí le invitamos a que la gente, no digo que se apure, pero sí que se registre lo antes posible porque también tenemos un límite, ¿verdad? Entonces, por ahí viene y esperemos que realmente la gente pueda, se ponga las pilas, como te dice, ¿verdad? Y pueda acompañarnos en esto, ¿verdad? Y otra cosa fundamental, nosotros mostramos, las remeras son de la marca Puma. Una cosa importante, Raúl, es que las remeras están sujetas a stock. Los talles de remeras. Entonces es una cosa muy importante porque de repente podemos querer un talle y bueno, no, a última hora vinimos a retirar el kit y nos olvidamos de que bueno, esto sujeto a stock, ¿verdad? Y bueno, eso también es muy importante y nosotros, ¿verdad? Como corredores sabemos que queremos usar nuestro talle, no queremos usar uno más grande ni más chico. Entonces, eso sí, y eso también yo les animo un poco a que la gente durante la entrega de aquí, bueno, ni bien se abra, que la gente pueda venir a retirar su kit, ¿verdad? Entonces, es muy fácil todo, podemos hacerlo todo a través del teléfono celular, ¿verdad? Y le esperamos a retirar el kit el sábado 23 y viernes 22, ¿verdad? Que va a ser aquí mismo en la parte de abajo, sí. Excelente. Bueno, Aníbal, nuevamente un gusto y un gusto doble, ¿verdad? Por reencontrarnos de vuelta, a ver que sobrevivimos a esta pandemia tan, tan difícil por la que atravesamos. Y sobre todo verte como organizador de este evento que tiene tanta significación, no solamente para Toyotoshi, sino para toda la sociedad, involucrando sobre todo el trabajo en equipo, que es lo que nosotros los paraguayos tenemos que acostumbrarnos. Bueno, en equipo, sí, exactamente. Es una de las. Yo creo que estamos iniciando y ya vimos, ¿verdad? No sé, muchos ejemplos tenemos, pero yo creo que tenemos más, con más fuerza tenemos que pensar realmente en juntarnos para hacer las cosas, porque solo ya es medio imposible, digamos, y por los tiempos que estamos viviendo. Así que bueno, esta es un ejemplo de cómo, ¿verdad?, podemos hacer eso y se inicia en esto, ¿verdad? Me voy, hago lo que yo quiero, que es correr, pero hago un equipo, nada más que eso. Así que gracias, Raúl, más que nada, sí. Excelente. Bueno, así con Aníbal Celada aquí desde el edificio corporativo de Toyotoshi en la conferencia de prensa del lanzamiento de la corrida Equidem. Así estamos llegando al final del programa y agradecemos al Grupo Garden por habernos recibido aquí en el showroom de BMW Motorrad Paraguay para la emisión de este programa. Y te recordamos que todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM pueden escucharnos en el programa Road Trip, la versión radio clase A. Bueno, como siempre también les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, también del Twitter. Que se suscriban a la revista Clase A en su edición número 111, que ya está disponible en el mercado paraguayo. Pueden suscribirse a través del 0983-388-160 o a través de nuestro sitio web www.revistaclasea.com.pi, en donde pueden llenar el formulario y también informarse con la mejor información del mundo motor a nivel internacional y a nivel local. Por último, no olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que está como Revista Clase A. Pueden ver todos los programas de la temporada 2022. Bueno, nos vemos así la próxima semana, como siempre, con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A.